É tempo de vendima na Ribeira Sacra. Aquí, nestas escarpadas ladeiras, vese ben as claras porque ten a consideración de viticultura heroica. Estas imaxes son a prova de que fai falta moito sacrificio e tamén moito amor pola terra para traballar vides como estas da adega Marcelino Tierra y Vinos. Este ano son 90 as adegas que elaborarán viño baixo a denominación de orixe Ribeira Sacra. De momento, xa van recollidas 3,2 toneladas de uva. Tamén nesta outra adega, Casa Moreiras, que é a máis antiga de Galicia, fundada no século XVII e sempre propiedade da mesma familia, están en plena faena. Nesta campaña, a vendima comezou algo máis tarde por mor do tempo. Ha sido una campaña algo atípica porque ha venido un verano muy caluroso y con poca precipitación, entonces se ha hecho esperar la maduración de la uva. Pero tiveron a sorte de non sofrir danos por causa da saraiva e vai ser un bo ano. Agardan chegar a 120.000 litros, case o 90% de viño tinto. Será un 20% superior la cosecha respecto al año pasado. Y luego lo que es una calidad muy buena, sí. Para saborear un viño como este, hay moito trabajo que hacer. Precisanse cuidados y agarimo para que a uva medre sa. Empezamos aquí a poda, empezamos en xaneiro. Después, pues, harámoslas un poquillo, por ahí, entre marzo, por ahí, se empiezan los olfatos. E tamén se necesita que o tempo acompañe. Cambios de humedad, porque por as mañás aparece a humedad moito, as nieblas, entonces pode atacar o mildeo, porque hai zonas que atacou este ano que dicen que atacou bastante. Nas últimas décadas, a denominación de orixe Ribeira Sacra goza de fama mundial e con esas credenciais fixose un oco nos mercados internacionais máis exixentes, como lle sucede a esta adega familiar. E a día de hoy, pues, tamén exportamos a outros mercados, ¿no? Como pode ser o mercado americano, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, incluso algunas partidas a Japón e a China, que viene a representar sobre un 25% este año de exportación. Segundo os últimos datos oficiais da denominación de orixe Ribeira Sacra, 54 adegas están vendimando nestes días e outras 21 remataron xa a recollida da uva.